Francisco Lagos, gerente del equipo de Patriotas. Bueno, la gente se pregunta el tema de los abonados. ¿Siguen a la venta y hasta cuándo? Hemos mantenido pues a la demanda de los aficionados y hemos estado atendiendo aquí eso efectivamente. La idea es que quienes tengan todavía el interés los podamos atender. Es decir, no hay restricción para ¿El mismo costo de sí, desde luego, para desde los partidos luego, que quedan? Desde luego, es decir, el precio es muy muy bueno. A medida que van pasando las fechas, los costos de la entrada van a ir aumentando. Es decir, de hecho, ahora para el partido del Junior ya la boleta oriental va a valer 15 mil pesos, la de occidental 25 mil. Y ante eso, seguramente cuando vengan partidos de más interés, ya la boleta va a ir teniendo un costo más importante, porque necesitamos que la afición nos respalde, necesitamos fortalecer financieramente al equipo para ir atendiendo las necesidades que tenemos para ir enfrentando esta categoría que no es nada fácil. A propósito de las finanzas del equipo, ¿cómo está hasta el momento? ¿Cómo se ha manejado esta parte para estar al día en las obligaciones contractuales? En lo que ha tenido que ver con la operación nuestra 2012, yo creo que estamos al día, Fabio. Hemos logrado hacer una gestión para ir teniendo los ingresos que nos permitan cubrir los gastos de nómina, los gastos de desplazamiento del equipo y la operación como tal. Y hemos ido cubriendo algunos gastos del año pasado que se han tenido urgentes. Tenemos, pues en este momento en trámite, el tema de convenios con los patrocinadores importantes, como son Lotería Boyacá, Indeportes, y la empresa privada y otros patrocinadores que nos van a permitir cumplir el presupuesto, pero esto es un poco dispendioso, pero sabemos que es así y es nuestro deber de administradores y en mi caso de gerente de poder estar atendiendo la parte deportiva y la parte financiera y administrativa del equipo. ¿Hay conversaciones pendientes con posibilidades de patrocinio? Sí, claro que sí. Tenemos inclusive unas muy importantes, Fabio. Tenemos empresas que seguramente tienen un interés en el mercado de Boyacá. Empresas del sector automotor, por ejemplo, que saben que Boyacá es una potencia a nivel nacional y estamos en conversación con una marca importante importadora del sector automotor que podría comprarnos algunas partes de la camiseta. Eso, por ejemplo, recientemente con un ilustre hijo de Boyacá, dueño de Pier de Agostini, logramos que nos patrocinaran la ropa de calle, la ropa de presentación del equipo, y ya está en este momento en confección esa ropa. Y agradecerle a don Manuel Ramos, que da su demostración de cariño por Boyacá. Don Gabriel Ramos. Correcto. ¿Qué otra novedad en cuanto al manejo administrativo y también de la parte deportiva del equipo de Patriotas? Estamos estudiando con la Junta Directiva, con nuestro presidente, con el cuerpo técnico, la posibilidad de aprovechar los dos cupos que tenemos disponibles para completar la número de 25, porque hoy ante los lesionados, hoy con todas las situaciones que se presentan en el transcurso del torneo, sentimos que en algunos momentos, en algunas zonas, nos podemos quedar cortos y estamos en esa reflexión. Y también el cuerpo técnico está viendo la posibilidad de resolver la ausencia temporal del profesor Ochoa en la parte de preparación física. Bueno, finalmente la invitación que usted le hace a que le haga la afición para que acompañe masivamente al equipo el próximo domingo y en todos los partidos. Estamos en esta semana celebrando el Día de la Mujer, entonces queremos hacerle un homenaje a la mujer y que las mujeres que han ido creciendo en afición hacia Patriotas nos puedan convocar a sus esposos, a sus novios, a sus hijos, a sus familiares a que nos acompañen, porque a la tribuna de Oriental van a entrar gratis, igualmente los niños. Y pedirles que nos acompañen. Este partido contra Junior lo tenemos que ganar. Es decir, no tenemos otra alternativa que ganar. Por bien del equipo, por bien del departamento, por bien de todos. Yo creo que el profe Prince, los jugadores, han tenido que hacer gran conciencia de lo importante que resulta para el futuro del equipo esta victoria. Y yo creo que vamos a ir mentalizados de que debemos de ganar y vamos a hacerlo de manera merecida. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos a usted y a toda la gente de la Junta Directiva y de la parte administrativa de Patriotas. No, Fabio, a usted gracias y reiterarle a los seguidores
de patriotas, que ahora más que nunca es cuando necesitamos el respaldo de ustedes, necesitamos el aprecio de ustedes, necesitamos la ayuda de ustedes, porque los resultados, los últimos resultados nos han dejado un poco preocupados, pero cuando hay estas situaciones de alguna dificultad es cuando más se necesita el cariño sincero y el apoyo verdadero. Es ahí donde estamos esperando el apoyo de todos ustedes.